Hola y buenas tardes de domingo. Bueno, como el título lo dice, os voy a enseñar mi colección de Funko. Estos Funko no son solo míos, son también de mi novio, pero bueno, son compartidos. Y bueno, pues os voy a enseñar primero, por orden de, primero de videojuegos, luego de anime, que tengo lo que tengo más. Y luego ya, pues, de películas y series. Y bueno, quiero decir que este vídeo me... Bueno, que me ha dicho Virginia que le gustaría ver los Funko. Entonces, pues digo, bueno, pues mira, una idea. Me ha dado una idea. Y la verdad que me ha parecido bastante bien. Porque mucha gente me ha preguntado por los Funko, que quiere verlo y eso. Y digo, pues mira. Y me dio la idea. Así que voy a ir enseñando, dándome un rollo más. Empiezo por el primer Funko que tuve. Yo antes estaba muy viciada al LOL. Los tengo todos en las cajas menos uno, que va a ser el último que voy a enseñar, ¿vale? Bueno, estaba muy viciada al LOL y este fue el primer Funko que tuve de Jinx, de League of Legends. Y bueno, la verdad que ahora no me gusta y este Funko pues lo tengo ahí. Está como manchada la caja, así como los tengo guardados. Pues bueno, voy a seguir. Este fue el primer Funko que tuvo mi novio. Que lo mismo nos lo compramos, creo que fue el mismo día. Y el de estrés, también de League of Legends. Este personaje me encantaba. Bueno, Jhin más todavía. Ahora, este es uno de mis videojuegos favoritos de la Play. El Horizon y al hoy obviamente me encanta. Tengo el platino. Y bueno, y luego pues ya era The Witcher 3, que es un juegazo y nada. Pues me encanta también el Funko. Ahora pasa, esos son los cuatro que tengo de videojuegos. Ahora pasamos con anime que tengo para aburrir. El de Luffy de One Piece. No voy a faltar, obviamente. Todos sabéis que me encanta One Piece. A Chopper. También de One Piece. De One Piece me faltan bastantes, ¿eh? No los tengo todos. Tengo que comprarme unos cuantos que están saliendo ahora. También tengo a Trafalgar. Me encanta. A Ace también, el hermano Luffy, creo que la One Piece me queda solo a mi queridísimo Zoro ahí con su espada. Lo mismo lo estoy enseñando muy rápido, pero es que no quiero que este vídeo dure 50 mil millones de minutos porque luego no lo veis. Bueno, y ahora me paso con Naruto, que los tres que tengo son regalos. Quédate. Es que no sé ni cómo enseñar. Este me encanta. Y este brilla supuestamente. Supuestamente, porque yo no lo veo brillar, pero supuestamente brilla. Y es súper chulo, me encanta. No sé ya cómo colocarlo. Estoy haciendo un lío que no veo. Luego, este Naruto también. El modo sabio. Con su cinta y con su pergamino ahí de atrás. Precioso. Me encanta. Y por supuesto, no voy a faltar Kakashi Sensei, por favor. Mi Kakashi, me encanta Kakashi. Y bueno, me faltan muchísimos de Naruto, pero es que no sé cuánto dinero llevo en Funko, la verdad. Y luego de anime, seguimos con anime. A Touka, me encanta Touka.
Aunque esta temporada de Tokyo Ghoul no me está gustando nada. No ella, sino la temporada en sí. Pero bueno. Ahí la veis, me encanta. Y que no quiero enseñar nada. Voy a ir por orden. Bueno, aquí tengo a Asuna de Sao. Con su espadita. Me encanta Asuna también. De hecho, me gusta más Asuna que Kirito. Qué bonita. Y luego pues vamos a ver. Aquí tengo de Shingeki, o Ataque a los Titanes, o como queráis llamarlo, a mi Levi, que me encanta, el personaje que más me gusta. Me encanta, tengo muchas ganas de que empiece la segunda parte de la temporada esta que se quedó a medio. Tengo el titán este. Un poco feo, pero bueno, con tirar no puede ser guapo, ¿no? Este Funko es grande porque si lo compara con Levi, pues es grande, es más grande. Este creo que costó unos 20 euros o así. No voy a decir los precios de todos los Funkos porque nos morimos. Nos morimos aquí, entonces. De todas formas, ya van quedando menos. Este no es mío, este es de mi novio, pero bueno, yo lo enseño. El profesor este, mira que sale ahí el nombre, pero no sé pronunciarlo. Sota Aizawa. El de la cinta, como le llamo yo. Mira, me encanta el personaje, pero es que no sé pronunciar el nombre. Y parece una tontería cuando digo. Y a mi Sota Todoroki, que me encanta, y el Funko está guapísimo. Es que no sé si lo podéis apreciar bien. Pues tiene su fuego y su hielo. Es que no lo quiero sacar, de verdad. Está guapísimo el Funko. Me encanta. Y bueno, ahora pasamos con películas y esas cosas. Que básicamente todo lo que tengo es de Marvel. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y empezamos aquí con. Uy, que se iba a caer. Empezamos con Tony Stark, que me encanta. Esta es del Spiderman. Me encanta. Con sus gafillas y todo chulo. Es que es muy chulo. Luego, seguimos con. Bueno, Groot no podía faltar. Es un mini Groot. Este se lo regalé yo a mi novio. Me encanta. De Guardianes de la Galaxia. Es súper bonito. Y esta es una visera espacial. Esta se ve poco. Bueno. Luego tenemos aquí a Thanos. Con su guante del infinito. Cacho cabezón, ¿eh? No ve. A ver. Luego tengo aquí a Thor. Que este es Thor de Ragnarok. Está súper chulo. Bueno, ya me quedan pocos Funko, me quedan solo cuatro. Ahora los contaré todos y diré lo que tengo. Este es Iron Man, pero como hecho de Venom. Está chulo el Funko, la verdad. Luego tengo aquí a Iron Man de Infinity War. Muy chulo también. Luego tengo aquí un super Funko también, que es el Hulkbuster.
Muy chulo. Este creo que costaba 25 euros, si mal no recuerdo. Y pesa un montón, este pesa muchísimo. Y ya para finalizar, he dejado el último. Para el mejor Funko, para el que más me gusta, fue un regalo. Fue un regalo de mi novio. Este lo tengo sacado de la caja. Y mira qué Funko. Pues no me digáis que no está guapísimo. Ay, que se cae. Bueno, voy a. Vale, no caigo. La tengo coja porque no sé qué le pasa. No sé qué le pasó. Se ve que tuvo una lucha muy intensa y se quedó coja. Espero que no le pase eso en la serie. Bueno, ni a los libros. Bueno, pues eso va con su vestidillo blanco y tal. Y luego con el dragoncito, que la verdad que está guapísimo. Y esto fue un regalo, no sé lo que costará este Funko, pero está súper bien hecho, mirad los detalles. Y bueno, pues voy a contar los Funkos que tengo, así que los tengo todos aquí puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, creo que 26, si no he contado más. Bueno, sé que no son muchos porque no son muchos, pero bueno, pues una mini colección aquí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis darme ideas de algo que queráis que enseñe por vídeo, que os cuente, algún tag que queráis ver en el canal, lo que sea, me lo decís. Y no sé si lo he dicho, pero voy a dejar el canal de Virginia, la que me ha dado la idea, la chica que me ha dado la idea de este vídeo, en la descripción. Que ella tiene un canal y ahí sube vídeos. Y la verdad es que están muy bien los vídeos que hace. Además, ella es muy simpática, ella es muy natural. A mí me encantan sus vídeos porque es muy, como muy alegre, muy este. Además tiene una niña preciosa. Y la saca también alguna vez en sus vídeos y tal. Y pues nada, pues eso. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, todas esas cosas que dicen los youtubers. Yo como no soy youtuber, no, esto no lo digo. Y nada, pues hasta el próximo domingo. Adiós.